familia, en plena campaña electoral, en un pueblo precioso del norte de la isla de Tenerife que se llama Icod de los Vinos, pero fuera de su casco histórico, que es la parte más conocida a nivel internacional, tenemos una cita con su alcalde, en este momento el candidato de su partido a la reelección. Francis González es el alcalde de Icod y me ha citado en esta plaza preciosa que parece un decorado de una película de época. Hola Francis, ¿cómo estás? Bien, bien, buenos días. Muchas gracias por estar por aquí, un saludo. No, gracias a ti por recibirme, que sé que estás muy liado. Y ahora le enseñamos cómo te estás desplazando estos días en un coche de campaña, haciendo campaña y haciendo de alcalde a la vez. Eso tiene su dificultad, ¿no? Bueno, se puede si está implicado todas las horas y más del día, ¿no? O sea que, bueno, hay cuerpo para eso. Hay gente que me pregunta, bueno, Francis, yo no sé cómo aguanta, pero bueno, cuando hay ilusión, ganas, compromiso, responsabilidad, las cosas se pueden sacar para adelante, ¿no? ¿Cómo se llama? Lo vivimos de una forma muy intensa, es verdad, pero lo vivimos, estamos disfrutando. Se puede. No, se puede, y además se puede disfrutar. Es decir, si bien este momento tiene un momento de tensión, certidumbre y tal, de responsabilidad también, ¿no? Bueno, un momento que yo disfruto, ¿no? Que vivo, lo vivo con intensidad. Me gustan los mítines, me gusta el contacto, la discusión con la gente, el si te echa un tirón de oreja, el si tienes que pedir perdón, eso es fundamental, ¿no? Y por supuesto aprender siempre en la vida, el hecho, el contacto con el vecino, se aprende un montón, así que lo estoy viviendo con mucha intensidad, pero también disfrutando, claro. Ahora te pregunto por tus impresiones más directas en esta campaña de las elecciones de los comicios locales 2023, pero ¿cómo se llama el lugar donde estamos? Bueno, esta es la Plaza del Amparo, ¿no? Es un entorno muy bonito, está la Iglesia del Amparo, que es VIP. Está protegida, es una de las joyas arquitectónicas de nuestra cultura canaria, ¿no? Una arquitectura religiosa canaria. Bueno, ahí está la media naranja, aquí suena el tajaraste cada vez que llega junio, la celebración de los hechitos de San Juan y también la celebración de la Virgen del Amparo, que es la alcaldesa perpetua, con su romería del poleo en agosto. Y bueno, los hechitos de San Juan, que a mí me gusta vivirlo aquí esa noche, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, es una mezcla de ¿vamos caminando de un poquito? De la parte pagana que tiene que ver con nuestra cultura aborigen, por supuesto, de celebración del solsticio de verano, y luego que se mezcla y cruza pues con la celebración religiosa, ¿no? De aquí esa noche de San Juan salen los hechitos, camino por el Sabuero, van hasta el lomo de la Vega y después bajan, ¿no? Y bueno, se espera que caiga la noche arriba y luego, bueno, hay una hoguera grande que se hace en el lomo de la Vega arriba y que se da pues una serie de vueltas. Bueno, cumplir la tradición es un entorno el Amparo, pues muy bonito, muy querido para los icodenses, y luego pues con la celebración en torno a la fiesta del Amparo también, ¿no? Sabe que aquí está la alcaldesa perpetua de Icod de los Vinos, hace años se tuvo a bien declararla pues alcaldesa perpetua. Hay una devoción muy importante en torno a la Virgen del Amparo en general en todo Icod, ¿no? La edificación es preciosa. Muy querido, ¿eh? El templo donde está la Virgen del Amparo, la edificación dentro, es muy bonita. Por fuera tiene esta característica de la arquitectura popular tradicional canaria, tiene esa media naranja que también es sumamente, bueno, bonito, ¿no? Hay tres, como en el caso de Icod de los Vinos, pues son el Amparo, San Antonio y también allí en Buen Paso, ¿no? Tres media naranjas que son pues alpendres. Esa es la definición y nos viene de la cultura portuguesa. Aquí se celebra o se toca el tajaraste, ahora te lo podré indicar, donde se sube la orquesta del poleo. Cuéntamelo, cuéntamelo. Ahí debajo de la media naranja se toca, se toca y baila el tajaraste, ¿no? Sí, esta edificación, que me contaste que se llama alpendre, protege esa celebración que me estás contando. Sí, con bueno, el escenario. Hay un refugio, se entiende que esto es un refugio que viene de esa cultura portuguesa que tenemos nosotros. En Icod puedes ver varias, mucho de la arquitectura tradicional portuguesa, incluso hay una joya
de la arquitectura, como es la iglesia, la capilla, la llamamos nosotros, pero es una iglesia de los Dolores, que es bueno, muy, muy conocida para aquellos estudiosos que valoran lo que es el arte portugués, ¿no? Bueno, es, yo creo que son de esas cosas que hemos heredado, una construcción que permite el refugio, ¿no? Y ahí se refugian los vecinos, se refugia la orquesta del Poleo y aquí marca la tradición celebrar y bailar. Celebrar. Vamos a pasar, para que lo vean los espectadores, a pasar el lugar por el que... Bailar el tajaraste al son de la orquesta del Poleo que se sube aquí y toca, ¿no? Es un sitio muy bonito para los gitanos. Aquí actualmente se ha puesto muy... muy, aparte que hay muchas estrofas que tienen que ver con esos piques, ¿no? Entre los barrios, el hombre y la mujer, esa, pero hay uno que se ha instaurado, es casi como un grito de guerra, el sentido de cuando bailas el tagaraste dice ¡pa' la Vega! Y la vuelta pa' Lamparo, ¿no? Bueno, ese es un sitio muy, muy querido y para mí personalmente también, ¿no? Aquí empezaron a... cuando uno era pequeño y estabas en agosto, las primeras salidas de verano con los chicos, chicas, los amigos, pues, y de celebraciones de fiestas, era subir al Amparo, ¿no? Para mí siempre ha sido una de las fiestas más queridas, ¿no? ¿A qué distancia estamos del casco, del casco de Icod? Bueno, pues... Las construcciones casi en vertical, porque son las laderas de los lomos de las montañas que rodean el casco de Icod. Más o menos, ¿a un par de kilómetros? No te digo, si nosotros nos asomamos allí a este magnífico balcón que tenemos aquí... Podemos hacer el cálculo. Podemos determinarlo. No te digo la altura a la que estamos, porque me puedo equivocar y no me gustaría, pero pongamos que estamos del Drago, ¿sí? Estamos en torno a 2 kilómetros, en línea recta, diría, más o menos. Sí, desde el cruce de la playa, desde Pueblo Nuevo, bueno, no tanto, pero ahí a la playa hay como 3, pues yo creo que puede ser que sean 2 kilómetros en línea recta y bajando, pues más o menos. Uh-huh. Mira, yo no me he fijado en esta escalera, pero me parece de lo más sorprendente y rara esta escalera. Tienes que ponerte por aquí, Gaby, para que se vea lo estrechita que es la escalera. Y Gaby es mi compañero, el cámara con el que me ha tocado trabajar hoy. Bueno, fíjate, es el campanario, ¿no? Ah, da al campanario. Esta escalera tan estrechita es una escalera externa que da al campanario. Sí. Claro. Bueno, es que vamos a verlo por debajo. La construcción, sí. Te lo mostraré. Sí. Te invito a, y si no, pues yo espero que el pueblo nos dé la confianza y que pueda vivir la celebración del Amparo. Pues siendo alcalde, ¿no? Sí. Si el pueblo me da esa gran oportunidad, pues te invito y haremos algo para que la gente no solamente conozca el exterior, sino la joya del interior de la iglesia del Amparo, que es preciosa, ¿no? Con una talla muy, muy bonita, muy pequeña, pero muy querida para los icodenses como la del Amparo. Es una iglesia muy bonita, ya lo verás cuando tengamos la oportunidad. No sé si por ahí igual está sacerdote, luego lo podemos llamar y te la muestro, porque creo que es bonita. Y si no, quedamos emplazados, y para que el público conozca también lo que es el interior, que es fantástico, es muy bonito. Vamos a echar una mirada a la vista del casco, que estamos en realidad, pues tal y como decías, mucho más cerca de lo que parece. Estamos en el exterior, bueno, pero... más o menos ahora me podrás decir si estoy en lo cierto o no. Sí, más o menos, me parece eso, un par de kilómetros, no más. 2 kilómetros. No más, desde en luego. En recta, puede ser. Sí, sí, no más. Un poquito más. Bueno, abajo es la zona del casco, ahí ves la iglesia, uh-huh, de San Marco, el, sí, drago estaría aquí, lo podemos buscar. Aquí, sí. Aquí detrás metido, uh-huh, si nos alejamos para allá lo veremos. Puede ser que sean 2 kilómetros de aquí a la iglesia. Más o menos, sí. Oye, Francis, ¿cuáles son las impresiones que a nivel personal? Bueno, yo creo que la gente... yo me siento, creo que querido. Hay gente que igual no te quiere o no te ve o no eres... pues no te ve como su representante. Pero en general creo que la gente ha empezado a apreciar a Francis alcalde y a Francis persona. Yo creo que participo en todo, por lo menos lo intento, y creo que yo veo cariño, ¿no? Respeto,
Y sobre todo cariño, creo que se ve que hay un alcalde que quiere estar, que quiere luchar por el pueblo, y yo creo que eso lo percibo, ¿no? Cariño, respeto, y creo que confianza, ¿no? Creo que los vecinos saben que están bien representados, defendidos, que tiene a un chico que es trabajador, que no da nada por perdido. Yo creo que eso se sabe, que está peleando ahí con el tema de la playa, la general, con todos los temas de ICO, y que tiene un compromiso serio con todos y cada uno de los barrios y de los pueblos, ¿no? Yo creo que sí, que la gente tiene una buena idea en general, un buen concepto del trabajo y del esfuerzo que hemos hecho incluso en estos 4 años, ¿no? No lo sé, es lo que me pregunta, y no sé, una pregunta un poco difícil, ¿no? Porque es como, pero yo puedo decir que eso, cariño, ¿no? Y eso es lo más importante para alguien que está en esto, ¿no? Que la gente pues te aprecie, te valore, ¿no? Luego ya, pues obviamente las cosas pueden salir de una forma o de otra, pero respeto, cariño, creo que es lo que percibo de la gente, y eso es lo más importante, ¿no? Uh-huh. Ser alcalde de tu pueblo es lo más bonito, ¿no? Por lo tanto, yo lo vivo con agradecimiento hacia no solamente lo que te han votado, sino incluso hacia todo el pueblo, uh-huh, y todos los vinos, ¿no? Es una oportunidad que me ha dado la vida, y yo la estoy disfrutando y espero poder seguir disfrutándola si el pueblo me da la confianza. Hay que contarles a quienes nos estén viendo y puedan estar satisfechos con lo que has hecho estos 4 años, a pesar de todas las circunstancias sobrevenidas, que el panorama político es distinto, y que si no recibes un poco más de apoyo, podría ser que incluso ganando las elecciones, las circunstancias y el nuevo panorama político te dejen en la oposición, ganando las elecciones. Claro, el gran riesgo que existe, yo lo vengo comentando incluso en los mítines, es que ganando las elecciones, y bueno, yo los datos que tengo y que obtuve hace un año más o menos, por allá por junio, encargué una encuesta, lo valoré los primeros días de julio, y después convoqué primero comité local y después asamblea, ¿no? Para, a la vista de esa encuesta que me daba 11 concejales, bueno, pues dije, bueno, pues entiendo que puedo dar un paso, me apetecería, tengo ganas, ilusión, pero quería tomar esa decisión y compartirla con los compañeros una vez tuviera ese test hecho, si cabe la expresión, que es verdad que es un estudio del momento y demás, ¿no? Y fue lo que me llevó a tomar esa decisión. Entonces, yo creo que estamos en un momento importante para ICO de los Vinos, ¿no? Ha habido un grupo de gobierno que ha trabajado durante 4 años muy difíciles, determinados obviamente por la pandemia. Yo no me disculpo y no busco argumentos para... No, yo creo que cuando uno recibe el encargo durante 4 años puede pasar cualquier cosa, y uno lo que y tiene cualquier que cosa saber, ha pasado y cualquier cosa claro, ha pasado de todo, pero sí, nosotros tenemos la obligación de gestionarlo, sí, y creo que hemos gestionado, sí, dignamente, bien, los intereses de nuestro pueblo, ¿no? Entonces estamos en un momento de proyectos, hemos sentado las bases, y creo que este liderazgo que ha surgido, en nuestro caso de ICO, y la presencia de ICO, y el que hayamos querido y estamos consiguiendo, porque no lo doy por terminado, el posicionamiento de ICO como lugar referente en el, no solo en el norte de la isla, en Tenerife y en Canarias, pues corre su riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque este pueblo ahora mismo necesita de un grupo cohesionado y de un liderazgo claro, ¿no? El hecho de que se junten, en el caso tú imagínate que tengamos, nos falta un voto, 2 votos, y decidan todos porque lo que quieren es acabar y echar fuera a Francis González, pues la suma de esas voluntades será un reparto de poder. Y ahí empezarán los codazos en una semana siguiente después de la toma de posesión. Todo el mundo querrá pisarse porque lo que quieren es salir mejor en la foto, porque lo que quieren es que el área, ese era un reparto de área. Igual resulta que hay un concejal y dice, bueno, pues yo me pido la alcaldía para mí, ustedes se reparten, cogen hacienda, urbanismo, que es lo que cuando suceden este tipo de pactos, todo el mundo hace sus especulaciones, dame aquel área porque viste más, porque cultura va a mover o porque yo voy a hacer fiesta, yo qué sé. Eso, ese reparto de poder, es un reparto de poder, hará que se peguen codazos y hará que las cosas no caminen como tienen que caminar, que es de una forma cohesionada, ¿no? Esa situación yo creo que ICO no puede permitírsela, creo que hemos avanzado
en estos 4 años, a pesar de todas las situaciones. Hemos colocado ICO como referente, un lugar atractivo, la gente viene a ICO de los Vinos a invertir. Me lo contaba el otro día pues un inversor que compraba un edificio y él me decía que se había fijado en ICO porque veía que había una voluntad de movimiento, que se estaba poniendo de moda ICO de los Vinos. Nosotros creo que hemos puesto de moda ICO de los Vinos, ¿no? Es verdad que tiene una población y que siempre se ha hablado de ICO de los Vinos, pero creo que en los últimos tiempos hemos sacado pecho, hemos establecido una promoción, una difusión de la marca de ICO de los Vinos, porque eso va a ayudar obviamente al empleo, al trabajo, ¿no?, al tejido comercial, ¿no? Que la gente venga a un pueblo atractivo hace que la gente consuma en ICO de los Vinos y que la gente del pueblo se sienta orgulloso y no tenga que salir fuera porque todo lo tiene aquí, ¿no? Bueno, yo creo que eso corre riesgo, ¿no? Además, fíjate tú que nos han, eso que es bien valorado, hemos tenido, nos han dado el premio cultural del año 2022, el premio Pueblo Mágico del año 2023. Por tercera vez obtenemos la bandera azul de la playa de San Marcos. Hacía 20 años que no se tenía. Todos estos galardones y reconocimientos vienen a, bueno, son, insisto, valga la redundancia, a reconocer el trabajo y el esfuerzo. Esto no cae del cielo, ¿no? Por lo tanto, esa senda hay que seguirla e incluso ampliarla, ¿no? Nosotros tenemos las cosas claras en cuanto a que ese camino hay que seguirlo, hay que mejorarlo, tenemos que ir a más, pero luego hay toda una planificación, proyectos en todos los niveles de infraestructuras culturales, deportivas, que tienen su hoja de ruta y proyectos, incluso infraestructuras hidráulicas, sabiendo lo importante que es mejorar la red de abastecimiento de ICO de los Vinos, por ejemplo. Tengo una espinita clavada que es como que, bueno, es como que no, sino que no he podido, no me han dejado aprobar el plan general por parte del gobierno de Canarias el 10 o 12 de septiembre. Nos hicieron un requerimiento fuera de tiempos, temporáneo, según defendemos un informe jurídico externo que he encargado, y nos ha impedido sacar adelante la aprobación definitiva del plan general. El arquitecto redactor, a la vista de eso, ha hecho un planteamiento. Ese planteamiento no lo avalan los técnicos municipales porque dice que la última palabra la tiene la Consejería de Medio Ambiente. Se ha encontrado que hay una plantita y hay que hacer un trabajo de campo a la vista de las actualizaciones legales en materia de medio ambiente, e incluso en ámbito que ya está urbanizado, ¿no? No tiene quizás mucho sentido. Bueno, y la estrategia que teníamos y mi planteamiento fue, bueno, vamos a aprobar el 100% del suelo menos ese 3%, uh-huh, y nos comprometemos a aprobar, lo que es el trabajo de campo de ese 3% para cumplir con ese requerimiento que ha hecho la consejería. El gran problema que tenemos es que no nos terminamos de creer que la ley del suelo de Canarias, aprobada por Fernando Clavijo, bueno, impulsada y la aprobó el Parlamento, pero liderada por Fernando Clavijo en el mandato anterior, que lo que viene es a dar el protagonismo y la competencia, la soberanía, le devuelve al pueblo, a los pueblos, a los municipios, la soberanía en materia de planeamiento, no nos la terminamos de creer. Yo sí, porque soy un abanderado del municipalismo, esa ley nos permite aprobar. Hemos escuchado y hemos hecho durante estos 4 años un trabajo muy importante de seguir, de las administraciones cerradas, le mandamos la documentación, uh-huh, que no contestaban. Bueno, ha habido este sinvivir para nosotros porque queríamos conseguir la aprobación definitiva del plan general. Hemos pedido que se pronuncie las administraciones porque es necesario que se pronuncie o que haya un silencio, y lo cierto es que nos lo han retrasado. Este requerimiento nos viene a colocar en una situación que los técnicos municipales, a la vista del último documento presentado por el redactor el 20 y pico de febrero, pues una vez lo han estudiado, incluso tuve que decretar que ya llevaba más de un mes, pues hombre, pronúnciense ustedes, pues nos dicen, hombre, no, que tiene que mandarse otra vez al gobierno de Canarias porque no puede ser que aprobemos el 100% menos el 3%, los 97% del suelo, y luego mandarlo porque una serie de valoraciones que yo creo que, bueno, que yo no comparto. Yo me quería lanzar a hacer la aprobación definitiva del plan general porque ya hemos escuchado a todos y la soberanía municipal, pero es verdad que los informes no van en ese sentido de los técnicos municipales. Y tanto el arquitecto como el abogado, el compañero abogado, que experto en materia de planeamiento, me ha dicho, Francis, no te la juegues,
porque luego te van a ir en contra, porque estás yendo de los informes municipales, aunque tengas razón y aunque nosotros podamos decir que tienes razón. Yo sé que tengo razón, pero bueno, creo, humildemente, pero creo que nos asiste la razón y podemos aprobar casi todo el suelo y dejar pendiente una parte. Esto ya sucedió en el 2006 e incluso en el caso de Hico de los Vinos. Pero bueno, espero que hoy mañana salga el oficio en el que le damos ese documento presentado en febrero por el redactor y que se pronuncie para ver si esta fórmula de que es aprobar el 97% del suelo y el 3% hacer un estudio de campo para ver qué sucede con esa planta y esas cuadrículas medioambientales, ¿no?, que nos obligan a hacer ese trabajo, pues que nos digan, ¿no? Lo vamos a hacer así, me hubiera gustado tenerlo, porque es fundamental eso. Y mira que hemos trabajado, yo el otro día, y lo tengo para comunicarlo, está pendiente de terminar cuando hayamos mandado ese oficio, pero tenemos como una gran, bueno, una gran sábana, digamos, sábana de papel abierta en grande, con letras grandes, que tiene como 7-8 folios, ¿no?, que pone de manifiesto todos los pasos que hemos dado desde la primera reunión que tuvimos tomando posesión, que creo que fue a finales de junio, principios de julio del 2019, ¿no? Hay todo un trabajo realizado que espero que, si en estos días mandamos ese oficio para que se pronuncie la consejería, podamos en 2 meses, 3 meses, espero que fuera a final de antes de que llegue agosto, poder aprobar definitivamente el plan general. Es necesario porque eso nos da la posibilidad de crecimiento de nuestras medianías. Hay un posible crecimiento dentro de la gran bolsa de los núcleos poblacionales de ICO, ICO es un pueblo de pueblo, nos permitiría la posibilidad de que un vecino que quiere decirle o cederle a su hijo para que viva en estas medianías que hoy has visto, ¿no?, tanto en El Amparo como en La Cruz del Camino, Las Abiertas, en Ollanadía, en todos los núcleos poblacionales de ICO hay una posibilidad de crecimiento. Por lo tanto, es bueno favorecer que la gente pueda quedarse a vivir en sus núcleos poblacionales, las medianías, para que no se abandonen, ¿no? Entonces, bueno, ese trabajo lo estamos haciendo hasta última hora, ¿no? La puesta en vigor del plan ya es un argumento suficientemente pesado como para que tu equipo y tú quieran repetir, pero lo contabas antes y me gustaría hacer referencia a eso. Por cierto, mira el embés del campanario. Aquí vemos hasta dónde llegaba esa escalera y efectivamente las campanas del campanario de la muy bonita y bien restaurada iglesia de la que estamos hablando. Digo, por distraer a quienes nos estén viendo, que ya eso tiene peso suficiente porque es muy importante para el futuro. Y todos los proyectos, estamos hablando, efectivamente. Tenemos una bolsa, siempre se ha hablado, no, es que Francis solamente fiesta, cultura. Yo creo que han hecho una buena propaganda del empuje que hemos puesto para favorecer, obviamente, que se celebrasen los actos festivos en torno a la fiesta de todos nuestros pueblos, porque las comisiones de fiestas venían de una época complicada en la que no se podían reunir, no podían obtener dinero. Por lo tanto, lo hemos hecho, nos hemos desvelado para ayudar a que nuestras tradiciones se pudieran cumplir. Ahí voy. Y el tema de la cultura, ¿no? Que además, hemos puesto en el propio documento que entregamos a los vecinos, y para nosotros es importante, y explicamos todas las noches en los mítines, casa a casa, puerta a puerta, el programa electoral. Hemos querido recoger, que no lo hicimos en una rendición de cuenta, que es un documento que hemos entregado desde enero hasta la actualidad, que cuenta punto por punto cuáles eran los compromisos anteriores. No lo pusimos, pero ahora sí lo hemos puesto, porque con tanta crítica dice, no, pues solamente fiesta, cultura. Ahí en el programa van unos 4, 5 o 6 folios que detallan y que suman 18 millones de euros, 16 más 2 que hemos entendido que son estimados con medios propios, pues 16 millones de cosas que se han ejecutado, cosas que están planificadas, proyectos que están ya adjudicados, pendientes de que empiecen a materializarse, o que están en un proceso de licitación, que es el expediente para conseguir adjudicar una empresa y que la ejecute, o se están redactando los proyectos o terminando de redactar, y eso suma en torno a esos 18 millones, 16 millones si hablamos quitándolo de los medios propios. Son razones suficientes para entender que no solamente nos hemos dedicado a la marca de ICO, a hacer que ICO estuviera vivo, sino que además hemos sentado las bases de lo que
debe ser el ICO del futuro. Hemos conseguido algunos retos y obviamente hemos sentado las bases para conseguir que ICO tenga o sea el pueblo que todos soñamos y queremos que sea, ¿no? A esa hiperactividad me refería, el trabajo de tu equipo, el tuyo propio, el desvelo por sacar adelante estos asuntos tan importantes, parece que ha vuelto a colocar a ICOD no solo como cabeza de comarca, sino en el foco de la actualidad, en una nueva capitalidad de futuro. Visto desde fuera, digo, pienso que todo lo que me cuentas, a todo lo que me cuentas le queda un poco de tiempo de hervor, falta un poco de tiempo. A tu proyecto le falta claramente un mandato. Para que termine de explotar, seguramente desarrollarse, ¿no? Yo creo que sí, es decir, además... Para consolidar eso. Hombre, claro, además han sido 4 años... El otro día, y lo hemos subido a las redes, los compañeros dijeron, vamos a hacer una entrevista en tu casa, en un ambiente más distendido, y te vamos a preguntar cosas. Muy bien. Y yo, vamos a seguir conociendo el entorno. Yo nunca, ni a ti ni a nadie, le marco las preguntas ni nada, ¿no? Sí. Sino, ni las comparto, sino así que es. Me gusta que así me pregunten y no... Así. ¿Qué va a preguntar? Pues lo que tú quieras, lo sí. que consideres. Y entonces ellos, pues hicieron preguntas. Y una de las preguntas ahí que prepararon es... Bueno, solamente ha tenido en este mandato, pues yo qué sé, los días que resulten de quitar la parte de pandemia. Es decir, si son 4 años por 365, esos son unos días. Y entonces me dijeron, bueno, pues solamente ha tenido tantos días. Medio. Es decir, quitado los 2 años y pico los que fueran de la pandemia. Y yo, que no entendí la pregunta, ¿cómo que tal? Dice, no, que claro, que hay que quitar la parte de la pandemia. Y digo, no. Vamos a ver, cuando yo me comprometí con los vecinos, me comprometí para gestionar las cosas de ICO de los vinos. Sí. Y no lo condicioné a mis compromisos a que pues viniera una pandemia. No, es verdad que nadie se imaginaba entonces que iba a pasar eso. Pasó, pero no hemos estado de brazos cruzados. Por lo tanto, yo sí computo ese tiempo. Es verdad que ha habido limitaciones, es verdad que ha habido administraciones cerradas. Es verdad que incluso nos han puesto la pata encima administraciones llevándose la oficina liquidadora, pues dijo que estaba montada y que no se inauguró aún teniendo el cartel fuera. Es verdad que no hemos recibido financiación y ayuda por parte del Cabildo, el Gobierno de Canarias, salvo en alguna cuestión puntual y tiene que ver por esa situación de reparto de poder y que conseguimos que nos echaran una mano para sacar adelante unas actuaciones, la parte bajo rasante, licitar, a través de la Dirección General de Infraestructura Turística. Uh-huh. Excepciones, pero el resto creo que no lo hemos tenido fácil. Pero eso se puede contar, pero no me va a servir como un argumento de disculpa de... por lo tanto, hombre, yo anoche contaba, imagínese si hubiéramos tenido 4 años plenos, seguramente hubiéramos avanzado más. Yo creo que los proyectos... tiene este proyecto, hablando en cuanto a mi posicionamiento, al hecho de Francis González, el equipo y tal, necesitan tiempo para desarrollarse. 4 años ya se dice que no son suficientes para desplegarse y que igual se necesitan 8. En este caso se da además que hemos tenido unas limitaciones. Estos 4 años han sido especiales, han efectivamente. Sido especiales. Sí, por sí, lo sí. tanto, me hubiera gustado no sí. que estuvieran esas circunstancias especiales, pero no me voy a aferrar y a estar... lo hemos gestionado y creo que es un valor también la gestión uh-huh. que hemos hecho. Pero está claro que obviamente necesitamos para poder mostrar lo que queríamos hacer con ICO de los Vinos 4 años más y después ya se verá. Lo que queremos es pedir que nos presten la confianza, ¿no? E incluso me he dirigido... Cuéntaselo tú, a tus ciudadanos. No, a esos bueno, que... la confianza que estamos pidiendo es esa, ¿no? Sí. Incluso puede haber un votante... del Partido Socialista y ICO, que votó muchas mayorías absolutas al Partido Socialista, que viene una situación de que están para atrás, que tuvieron las últimas elecciones 3 y que los datos nos dicen que están ahí, que igual pelean por sacar, pues a lo mejor un concejal, pues a lo mejor ni siquiera son un concejal, a esa gente que tiene una tradición de socialista, que entiende, bueno, que ahora lo que se está eligiendo en el caso de ICO de los Vinos es quién va a ser el alcalde. Y que yo sé que me han empezado a conocer y que saben, hay mucha gente que sabe que puede ser una apuesta buena y que podemos seguir colocando ICO de los Vinos avanzando. Hemos hecho un pasito, hemos dado unos pasos para que ICO sea un referente, pero yo no me conformo con eso.
Es verdad que hay incluso algunos ejemplos en la isla que nos permitirán decir, pues tenemos que ir allí o superarlos, para no mencionar a nadie, ¿no? Sí. Pero creo que ICO ha sido, no lo sé, dame tu opinión en el sentido de decir, a mí me lo dicen, la gente de fuera dice, ¿qué está pasando en ICO? Te lo dice la gente, desde el punto de vista cultural, social, un pueblo que estaba quizás callado, apagado y ha empezado como a explotar. Bueno, todo eso es importante por ese tejido comercial y demás, ¿no? Que tenemos aquí en ICO de los Vinos y que es necesario que el pueblo esté vivo. Pero a mí me lo dicen, yo creo que la gente tiene un buen concepto, incluso los que son de fuera de ICO, uh-huh. del trabajo que se está haciendo aquí en ICO de los Vinos, incluso pues te dicen, no, bueno, en ICO, pues tú lo llevas bien y no sé qué. No hay que confiarse. El que quiera que Francis siga siendo alcalde de ICO de los Vinos, yo creo que lo que le pediría es que me dé una oportunidad y que nos dé el voto para seguir trabajando y colocar ICO donde nosotros creemos que debe estar y que yo sé que mucha gente quiere que ICO sea referente en todos los sentidos y que podamos avanzar, ¿no? Estamos con la conciencia tranquila, uh-huh. Pero no me siento satisfecho porque yo siempre digo que en mi casa me dice que soy inconformista y por lo tanto hasta que no consigamos ir al tope, pues obviamente no vamos a estar tranquilos y vamos a seguir empeñados en trabajar y conseguirlo, ¿no? Pero bueno, sí estoy con la conciencia tranquila de haber hecho... Vamos a recorrer el empedradito. Todo lo que hemos podido y más, ¿no? Mi opinión. Y todo lo que hemos podido y más porque las situaciones han sido difíciles. Las que han sido. Que mi opinión te la acabo de dar ahora mismo. Has conseguido colocar el foco sobre tu municipio, pero visto desde fuera, vuelvo a decir, a ese proyecto le falta consolidación. Le falta un mandato, habitualmente, como acabas de decir, es poco, habitualmente, este. Que no es que hayan dos años en los que no se haya gobernado, pero se ha gobernado poniendo de nuevo el foco en la importancia de la salud de las personas, en preservar vidas y en que no se muriera el comercio. Por tanto, ha habido que alterar un poco la hoja de ruta para seguir vivos y seguir saliendo adelante. No, bueno, fíjate, es verdad que hemos... Sí. Yo creo que la hoja de ruta la hemos tenido porque ese programa, yo quiero decirlo, porque el programa con el que nosotros presentamos y que hemos rendido cuenta, ¿sí? Si tú lo ves y lo coges, todo y cada uno de los puntos que nosotros nos obligábamos a atender están trabajados, ¿no? Entonces, permíteme decirte esto porque para nosotros es importante uh-huh. el hecho de que se entienda que no nos hemos olvidado ni aparcado del programa electoral. Todo eso es verdad. Que no hemos tenido más avances porque ha habido administraciones que han estado cerradas, porque nos han hecho en la puñeta, yo estoy seguro que si no hubiera ayudado el plan general yo hubiera salido, si yo estoy seguro que hubiéramos tenido la arena natural, la playa recuperada con arena natural, si no nos hubieran torpedeado por parte de incluso miembros de la oposición, en el caso de ICO de los Vinos, que han establecido estrategias para que las cosas no caminasen. No lo hemos tenido fácil. Nosotros, que la gente ya nos conoce, no somos de doblegarnos, somos de pelear y trabajar por lo que consideremos justo. Y si hemos conseguido, por ejemplo, el caso es un ejemplo que puede servir, y lo hemos trabajado así, todos, porque dice, no, igual te has dedicado mucho tiempo a la playa de San Marcos. No hemos dedicado mucho tiempo a la playa de San Marcos y al resto de cosas. No hemos dejado nada detrás. E incluso tampoco en tiempo de pandemia, porque igual podía haber dicho, bueno, pues no hacemos nada de cultura, nos quedamos quietos. Hay municipios que apagaron, sí. que no hicieron nada. Y nosotros todo lo contrario. Inventamos, gracias a ustedes, medios de comunicación que nos ayudaron a llevar el teatro a las casas. Fíjate los problemas de salud mental ya. Yo entendía que no podía ser que es que el mundo se acabase, que teníamos que dar una oportunidad, una ilusión a la gente, que la cultura era una forma de encuentro, que el pueblo tenía que estar vivo, que no... Claro, hubiera sido la situación peor, ¿no? Eso es, siempre nos ha animado a trabajarlo. Nos hemos adaptado, pero no hemos dejado de pelear para sacar adelante lo que era nuestra hoja de ruta, que es nuestro programa, ¿no? Eso es muy importante, que quiero contarlo, además de que comparto contigo el hecho de que, bueno, 8 años es lo mínimo que se necesita para decir si la confianza depositada a una persona pues ha valido la pena, ¿no? Y para que un proyecto transforme de verdad una sociedad completa. Y hay muchas cosas que hacer en el caso de ICO de los Vinos, por supuesto. Sí, eso, precisamente eso quería, a eso me refería. Pero incidiendo en el hecho de que, fíjate, parece difícil discutirte, Francis, tu hiperactividad
incluida en tiempo de pandemias, que es cuando más llamaba la atención, pero ahora también la circunstancia de que mejores resultados electorales, de que tu equipo reciba el premio con un aumento de votos que no sea suficiente para tu mayoría absoluta. Es lo que intento compartir con los espectadores. Nos quedamos a 100 votos de la mayoría absoluta. Si la gente quiere que Francis siga siendo el alcalde, yo creo que está claro el planteamiento, es decir, que nos den la confianza, que eso se traduzca en votos, ¿no? Uh-huh. Paco Linares nos mandó un vídeo muy, muy, muy agradable, muy bonito, sí, que nos daba alas y que estaba seguro de ese respaldo que nos iba a dar Eiko de los Vinos, porque decía que tenía uno de los mejores alcaldes de Canarias, que habíamos trabajado, que no, luego Fernando Clavijo, que no doy nada por perdido y que siempre soy minucioso, ¿no? Cierto, cierto. Nosotros pedimos también al voto, no solamente... Peleón, un alcalde peleón. Bueno, con razón, con argumentos, yo siempre pido perdón. Y además lo decía el otro día, es decir, mi obsesión por conseguir las cosas y pues a lo mejor... puede ser que se malentienda, pero que me perdone alguien si se siente ofendido por mi forma de ser, en el sentido de querer conseguir las cosas y trabajarlas y ir a un ritmo que mucha gente no puede seguir. Yo soy consciente de eso, pero creo que es el ritmo que debemos imponer para conseguir las cosas, ¿no? Uh-huh. Paco Linares decía eso de que veía claro, pues viéndolo desde fuera, que el pueblo nos iba a apoyar, pero ese apoyo tiene que traducirse en votos si uno quiere que Francis siga siendo el alcalde de Eiko de los Vinos, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber una idea de decir, vamos a quitar este de, que es un liderazgo que están haciendo, que se puede consolidar, y vamos a cargarnos esta pieza dentro de la ajedrez de la política, tal. Sí. Bueno, es posible porque así se trabaja. Yo espero que los vecinos tengan claro que si quieren que... Normalmente lo que el pueblo quiere, yo pido también respeto por eso, el pueblo normalmente cuando va a unas urnas va pensando quién quiere ser el alcalde. Es verdad que luego pueden juntarse si no tienes mayoría absoluta. Por eso estamos insistiendo en lo importante que es que nos den la mayoría absoluta necesaria para seguir colocando Eiko donde todos queremos que esté. Para que quien gana sea el alcalde, porque es posible que gane y que gane con margen, pero que no sea el alcalde. Hombre, si se ponen todos de acuerdo, sí. Porque lo único que quieren es ningunear lo que el pueblo ha dicho, claro. Lo que quieren es desplazar y repartirse la cuota de poder, uh-huh. Porque esa es la estrategia de futuro de las formaciones políticas en Eiko, porque lo que no quieren es que se consolide un liderazgo aquí, que creo que están haciendo, te lo dicen fuera y demás, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues eso es posible, que si no se apuesta de una forma decidida y nos dan el aval que estamos pidiendo y que yo creo humildemente que nos merecemos por el trabajo, el empuje, la ilusión, porque tenemos proyectos, porque tenemos ganas, porque nos desvivimos por nuestro pueblo, ¿no? Yo creo que tenemos ganas de colocar Eiko donde creemos todos que debe estar, ¿no? Háblame tu día a día de la campaña. ¿Qué haces en este tiempo especial en el que pues no te dedicas a trabajar los proyectos? Que yo sé que pisas mucho la calle cuando no estás en campaña, pero pisas la calle haciendo gestiones, ¿no? Tocando puertas en otras administraciones, yendo a revisar las obras y los proyectos y las infraestructuras que están en marcha. Ahora tienes que conectar específicamente con el vecino, formar parte de una maquinaria de campaña, que quiero que me expliques cómo es, cuál es el planning y cómo se desarrolla. No, bueno, yo normalmente siempre lo primero que hago es colocar con las entrevistas que voy haciendo, uh-huh, en campaña, uh-huh, en mi Facebook, y voy, bueno, y lo voy subiendo a lo largo del día cosas, ¿no? Pero salgo a primera hora a repartir con los compañeros en el lugar donde se va a celebrar el meeting. Obviamente tengo que seguir gestionando las cosas del ayuntamiento desde antes de salir, mientras estoy, obviamente, busco un hueco, llamada, a través del teléfono se firma, luego hoy en día es posible compatibilizar el hecho de la vida institucional y la vida de la campaña, digamos, electoral, ¿no? Así que pateando, entregando con mis compañeros puerta a puerta el programa electoral, llegando luego a casa a última hora, bueno, a mediados para almorzar, descansar un rato, ¿sí? Bueno, descansar entre comillas, porque almuerzo y rápidamente me voy a seguir pues firmando cosas, trabajando, o sea, realmente no paro.
No me da tiempo ni siquiera de una cabezadita, igual 10 minutos en lo que cierro los ojos y me activo rápidamente. Sí. Y bueno, seguir con el tema de la campaña, reparto, y a última hora pues me voy a las 9 de la noche a celebrar el meeting en todo y cada uno de nuestros lugares que hemos pedido, y que son todos los días hay un meeting. Incluso hemos tenido un día que hemos celebrado dos, el domingo pasado en las Canales y en la Centinela, e incluso me dio tiempo para ir a la romería de San Isidro en La Mancha, el mediodía. Tendremos este fin de semana, el sábado, pues un meeting en la Florida y luego al mediodía, y luego uno por la noche en Santa Bárbara, y el domingo tendremos tres, uno en Redondo, porque será un desayuno con los vecinos, arriba en Redondo, luego tendremos en Las Granaderas también al mediodía, y luego por la noche en La Vega, y luego ya todos los días un meeting hasta llegar al cierre de campaña, que será aquí en la Plaza del Amparo. Con entrevistas como la de hoy, voy a muchas radios, ayer fui a dos radios, y cuento, comento lo que es nuestro programa. Para nosotros es importante contando tu proyecto, ¿sí? Claro. Y desgranando lo que es el programa electoral y los compromisos que tenemos para todo y cada uno de los pueblos o barrios y con los vinos. De hecho, en los mítines lo que hago es cuento, pues, que es la rendición de cuentas, el programa, les cuento lo de los números, que además de las fiestas, cultura, hemos estado y podemos decir que en torno a 18 millones de proyectos ejecutados y proyectados en licitación, algunos o terminándose de redactar. Les cuento pues cuáles son los 10 compromisos o las 10 pilares de nuestra acción de gobierno, y luego les cuento que hay 13 áreas que son donde se desarrollan pues el área deportiva, educativa, juvenil, de infancia. Bueno, todo eso está puesto en el programa, no entro, solamente cuento esos 10 pilares. Y luego, en función de dónde esté, pues cuento los compromisos que tenemos determinados por todo y cada uno de los pueblos de Ico de los Vinos, ¿no? Sí. Mañana, tarde y noche, ¿no? Pues mira, se cuesta uno y se levanta. Pues hoy arranqué un poquitín más tarde porque tenía esta entrevista y me dejaba pues la posibilidad de poner el despertador un poquitín más tarde, pero media horita. Media horita también. Que se gana. Mira, la parte que más curiosidad me suscita en mí es la que menos conozco, que es el asunto de los mítines. Aquí, estableciendo, aquí en cualquier entrevista que te hagan los compañeros, en cualquier medio, estableciendo una conversación como la que tenemos y más con la confianza que tenemos, tú puedes desarrollar los elementos básicos que te preocupan y cuáles son las líneas de tu proyecto. Pero en un meeting, con música, con la gente con ganas de fiesta, contenta porque está el alcalde, y con tu idea de rendir cuentas, estamos a contraluz, me están diciendo que tenemos que, con tu idea de rendir la luz y la tele y esas cosas, tu idea de rendir cuentas, empezando en el meeting rindiendo cuentas, pero claro, no puedes contar todo lo que has hecho con respecto al compromiso que fue en la etapa anterior, pero darás un par de titulares. Sí, bueno, siempre doy cuenta de la rendición de cuentas que hemos entregado por las casas. Claro. Y después, ¿cómo utilizas tú tu cabeza para seleccionar en frases, en titulares, lo que es en medio de comunicación? No me preparo nada. No, como ves, van saliendo, tengo una estructura de lo que quiero contar y van saliendo, me lo sé, lo he trabajado. Es decir, la rendición de cuentas, empecé a trabajarla. Fue cuando fui a Córdoba, a la Asamblea de los Pueblos Mágicos de España, que creo que fue por allá por octubre. Yo iba trabajando los ratos pues una propuesta de rendición de cuentas y nos reuníamos varios días a la semana, luego con los compañeros y íbamos pues contando, la rendición de cuentas fue: nos comprometimos en su día al programa electoral, hemos hecho esto y damos cuenta de esto, en algunos casos hemos avanzado más o menos. Eso lo fuimos trabajando durante meses, hasta que se terminó en diciembre y el lunes después del Día Reyes salimos a entregarlo. Y el programa electoral también lo hemos estado trabajando desde que terminamos esa rendición de cuentas, desde noviembre-diciembre, con muchas reuniones en las que yo he participado, luego lo he revisado todo, lo hemos discutido finalmente y lo tengo en la cabeza y está recogido, ¿no? Yo conozco el programa. Yo no sé si hay otra forma. Yo creo que no, que me cuentan que son panfletos y donde hay cosas. Este está trabajado. Tú puedes ver que hay literatura en cuanto a
a letra, explicando los compromisos que queremos. Es decir, nosotros, mi programa consiste en una carta, a continuación, donde pido el voto, a continuación de la carta tenemos esos proyectos, la suma desglosada de todos y cada uno de los proyectos que hemos trabajado, en torno a 18 millones de euros, como te decía. Luego viene y contamos los 10 pilares de nuestra acción de gobierno, en el caso de que tengamos la confianza del público de los vinos. Y luego tenemos las 13 áreas, y por todas las 13 áreas pues está la declaración de principio y cómo entendemos nosotros que debe desarrollarse las cosas, el área deportiva y demás, y con fotos de proyectos que son reales, ¿no?, que se van a ejecutar, ¿no? Bueno, y luego terminamos con el ICO Pueblo de Pueblo, donde, como te decía, detallamos, ¿no? Hay también en las áreas proyectos que se recogen, por ejemplo, la ciudad deportiva, una vez aprobado el plan general, está recogida en el área deportiva, ¿no? La infraestructura del nuevo centro cultural, que tiene que hacer el único sitio que queda por hacer, que es en Llanito Perere, que tiene financiación y tiene proyecto, pues está también recogida en el pueblo de Llanito Perere, en el barrio. La rehabilitación importante del centro cultural de Santa Bárbara, como el de Pueblo Nuevo, Las Granaderas, o el de La Sentinela, también está recogida. También la rehabilitación del pabellón. Bueno, todos esos proyectos que tenemos, lo de la senda segura hacia la playa de San Marcos, el proyecto de la playa de San Marcos, todo eso está desarrollado a lo largo del problema en las áreas, las 13, o en el ICO Pueblo de Pueblos, todo y cada uno de los compromisos por todo y cada uno de los barrios, núcleos poblacionales, ¿no? Eso está, y yo lo voy contando, ¿no? Es un poco pues la dinámica que tenemos de los mítines, ¿no? Hay una parte muy de proyecto. He estado contando en esta vez, que yo sé que la gente, incluso los propios seguidores, quieren, como yo voy contando y digo que pido que se respete, que nosotros vamos allí no a meternos con los otros, con los adversarios políticos, que son compañeros que se presentan y que también seguramente pretenden defender las cosas y todos los vinos. Nosotros contamos nuestro proyecto, no pretendemos meternos con nadie. Obviamente, algunas pinceladas tengo que decir, es decir, yo tengo que decir, y ya lo decía antes, hombre, que se piense el voto a alguien que ha tenido siempre una tradición socialista, porque puede ser que igual no saquen uno. Y si no sacan uno, esos votos se van a otro lado. Si usted quiere que el alcalde sea Francis, échenme una mano. Denos la confianza que yo creo que nos merecemos. Pues lo mismo contamos en el caso, pues, de los que se presentan por Alternativa Icodense, que han venido durante 4 años metiéndose y ninguneándose y metiendo con las personas, ¿no? Y que esa no es forma de hacer política, por mucho que digan que son los nuevos que vienen a hacer la nueva política. La política que hemos recibido ha sido de ataque en el plano personal. Al alcalde lo han llamado de todo, simplemente porque no aceptan que fue elegido, que ganó las elecciones, y con ataques personales. Yo le he dicho que si en algún momento pues tenemos que adoptar decisiones porque una rampa en algún sitio y tenemos que inventar y buscar una fórmula provisional para que personas puedan salir de las casas para ir al médico, pues esa fórmula pues tenemos que hacerla, que no vayan corriendo a criticarlo y no lo sé. Yo creo que la política es otra cosa, no creo, y además lo tengo que decir sin ataque, es decir, no me vale que se deposite la confianza en personas que tú lo has visto en los tres momentos que se han presentado, o en las últimas ocasiones, o sí, momento, yo creo que son dos en este caso, pues que unas veces digan, ahora dice que es asesor de turístico, en otro momento decía que era la profesión y la identificaba en una especie de volandera que han estado, que era concejal de no sé qué, eso no es ninguna profesión, ¿no? O que en otro momento tenía otro, era estudiante de periodismo, han bailado, eso no es autenticidad, eso es engañar ya, antes de empezar, empezar a engañar a la gente, ¿no? Entonces, yo creo que esto es más serio que un juego de reunirse y vamos a ver, y todo es bonito, todo es color de rosa. Uh-huh. No. Las cosas son difíciles, la gestión de un pueblo es algo complicado, e ICO necesita seguir estando en buenas manos como creemos nosotros que ha estado. Y luego, pues, cuento también, ¿no? Es decir, que se piense la gente a quién va a votar, porque nosotros hasta el otro día teníamos pues una compañera, entre comillas, de partido,
que iba bajo las islas de colisión, que ha estado en la ejecutiva insulares, que se ha paseado incluso por ICO en su día con Ricardo Melchor, otra vez con Carlos Alonso, era de buenas a primeras en 2-3 meses, deja el acta y se va a continuación, no creo que llegase una semana o 10 días, aparece como que es la candidata del Partido Popular, que además ha sido impuesta a gente que a mí me llega que tampoco le ha gustado pues esas maniobras, ¿no? El hecho de antes estaba bajo la estrella de las 7 estrellas, ha estado en la juventud nacionalista enarbolando las banderas y ahora ha buscado el cobijo en una semana o 10 días de las gaviotas, ¿no? Esto no, la política no puede ser así. Nosotros, la gente sabe que Francia ha estado en el mismo sitio de siempre. Es verdad que en su pueblo, donde ha querido desarrollar su actividad profesional, donde ha trabajado, obviamente, sacando adelante su reto profesional, su despacho, nadie me dio nada. Bueno, mis padres me lo dieron todo con mucho sacrificio para que yo pudiera estudiar y hemos tirado para adelante, ¿no? Gestionar un pueblo de casi 25.000 habitantes que va llegando y acercándose no es tarea fácil y hay que estar obviamente preparado, ¿no? Y yo creo que tenemos muestras de no solo estar preparados, sino que somos personas en las que se puede depositar la confianza, ¿no? Uh-huh. Se trata de confianza, ¿no? Y por eso es la referencia que hago precisamente porque estoy pidiendo el voto, pero nunca en el ataque personal, solamente del plano exclusivamente político. Y lo cierto es que por ahí se van diciendo barbaridades, ¿no? Cosa que no está bien, ¿no? Francis, hemos más que duplicado el tiempo que teníamos previsto. Estás llegando tarde a otra cosa. Me gustaría que me dejas acompañarte al coche porque quiero enseñar el coche en el que se mueve estos días, que es un poco curioso, que forma parte de tu campaña. Sí, me gustaría, porque no nos sentamos claro. Ahí. Sí, claro. En este sitio, claro. Aquí, sí. Y nos pueden hacer, este es... Una foto, donde venga. Donde se toca, aquí se sube la orquesta de Polevi, sí. Y aquí se toca el Tagaraste y se baila. Este, si uno se sienta y se... aquí es un sitio espectacular y bonito, ¿no? La vista que tenemos nosotros, que ahora Gaby grabará una especie de contraplano para... Es espectacular. Ustedes ven una pared blanca y un banco de piedra, de un edificio muy bien restaurado, tradicional. Nosotros estamos viendo la ladera de la montaña, las construcciones de las casas de las personas de este barrio. Es la ladera o el lomo de la Vega, ¿no? Y... Esto es el Amparo, pero ahí tenemos la enfrente por lo que es el lomo de la Vega. ¿Qué te quería decir antes de terminar? Perdona. Sí, no, perdóname tú. ¿Qué te quería decir antes de terminar? Verás, hay una cosa que a lo mejor para ti no es importante, pero para mí sí, y lo quiero subrayar para quienes nos puedan estar viendo en este momento. En los tiempos que corren, las campañas electorales suelen ser una competición de promesas entre los políticos de los diferentes partidos. Y a mí, sintiéndome tu amigo, sabiendo que somos amigos, me siento orgulloso de ti en algo que tú pasas como de soslayo y que te parece poco importante, y es que se nota muchísimo que te da vergüenza no cumplir las promesas, que parte de tu campaña sea la rendición de cuentas de lo que prometiste hace 4 años y lo que has conseguido llegar a ser de todo lo, y lo que has trabajado en cada uno de esos puntos, y que en este momento varias veces hayas dicho en esta conversación que tu programa es un compromiso y que vas a decir las bases del inicio de los trabajos de cada una de las propuestas que tienes. Es decir, que los programas son papeles en general. Claro, no, pero es que... Porque y si después se quedan en papel mojado. No, pero y a ti te da vergüenza eso. No. Es que, vamos a ver, cuando hemos hecho... El programa anterior está hecho bajo... Nos comprometemos a trabajar y rompernos la cabeza, sí. Y pelear. Ese es los términos. Por eso alguien me pregunta, bueno, ¿en qué términos está de porcentaje está cumplido el programa? Pues yo te voy a decir, pues hemos tocado todas las cosas. Todas porque las nosotros nos comprometíamos a... por ejemplo, nos comprometíamos a sacar adelante el plan general. No lo hemos conseguido porque nos han puesto trabas, pero está ahí. Y podemos explicar cuál ha sido la hoja de ruta y el trabajo y la pelea. Yo creo que eso es digno de valorar. O nos comprometimos a sacar adelante procesos de participación ciudadana, consultas populares. Pues lo hicimos. El 25 de julio estaba en la calle con el tema de la playa y otros temas. Pues el tema de la playa tuvimos un montón de reuniones. Pedimos una consulta popular. El Estado no nos lo permitió y lo hemos recurrido. Pero hicimos un estudio sociológico que muestra... Eso se decía en el programa. Hemos construido cosas con la participación de la ciudadanía. E incluso, mira, por el lomo de la Vega, ven, vamos a acercarnos, sí. Voy a decir, dentro de esa cultura de participación, sí. Aquí nos enteramos que Red Eléctrica quería hacer unas torretas enormes y bajar ese cable donde están esas torres, que están feas, sí. El lomo de la Vega, bajarlas por ahí hacia abajo, ¿no? Imagínate todo ese discurrir hacia, sí. El Sabuguero,
pues con unas torretas enormes. Y le dijimos que no, y además hemos recogido, invitando a la gente que participe y nos dé su opinión, alegaciones con la gente, y hemos conseguido, primero les dije que no y eso ya está logrado, y ya no plantean bajar por aquí porque he dicho, ni se les ocurra, porque he hecho al pueblo a la calle. Primero el alcalde y promuevo que haya una gran manifestación. Contestación, eso no sí. se va a hacer. Pero pretenden ahora que esos cables que son necesarios para dar energía y traerla desde el sur, pues se pretenden colocar, eso ya no baja por ahí, pero luego en el tránsito por ICO pretenden enterrarla en las vías locales. Yo le he dicho que no. ¿Cómo la van a enterrar si nosotros tenemos que resolver los problemas de saneamiento, de red de abastecimiento, sabiendo lo débil que está nuestra estructura viaria, ¿no? Y que además será una carga, un gravamen. Luego poderla levantar, sabiendo que tenemos unos tubos ahí grandes, será complicado. Entonces le hemos dicho que no, que utilicen el anillo insular, que pase por ahí. Ajá. Hay un corredor, que lo metan ahí. Solamente las conveniencias, los técnicos, hicieron una autopista. Bueno, de un carril, pero... El anillo insular que comunica de un carril, que comunica Buen Paso sí. y el tanque, ¿no? De momento. Uh-huh. Y que será... pues donde desemboque el túnel de Erjo, ¿no? El tanque y demás, el anillo insular. Entonces, le hemos dicho, háganlo usted por la... Y lo hemos hecho con los vecinos, ¿no? Con reuniones, con participación. Lo mismo que en el proyecto del trazado nuevo que han actualizado el Cabildo del Gobierno de Canarias entre Buen Paso y San Juan de la Rambla. Hemos llamado a los vecinos, hemos recogido. Esa ha sido nuestra cultura. Nosotros nos comprometíamos a la participación, lo hemos hecho. Nos comprometíamos a trabajar por todo y cada uno de los objetivos que tienen los pueblos y lo hemos hecho. ¿Que no lo hemos resuelto todo? Es verdad. Por ejemplo, en las canales hemos conseguido cumplir. De las tres vías ya se está ejecutando, de las que nos comprometíamos, están ahí. Hoy ya han vuelto, porque tienen que hacer una parte de hormigón coloreado, en una parte que nos exige medio ambiente, que tiene que ser así, y luego será el asfaltado. Habremos cumplido antes que lleguen las elecciones esas tres vías, pero están proyectadas otras tres. Lo mismo en La Vega, hemos sacado tres y otras cinco. Nos comprometíamos a trabajar, a actualizar toda la red viaria municipal, a mejorar la red de abastecimiento, a pelear para conseguir la bandera azul, a aprobar el proyecto de ejecución, o a aprobar el proyecto de recuperación de la playa de San Marcos. Lo hemos conseguido, salvo que nos quieren imponer la arena de machaqueo, y nosotros defendemos la arena natural. Luego hemos tocado todos los grandes temas que tenemos como compromiso recogido en el programa anterior, ¿no? Está hecho porque es que esto es algo serio, la política, y es el contrato social con la ciudadanía. Por eso queremos dar cuenta, ¿no? Yo no sé si otros alcaldes lo han hecho a ese nivel de detalle de todos los puntos del programa anterior. Es punto muy por punto. Porque es importante el compromiso que manifestamos en su día. ¿Qué ha hecho usted con la confianza, con las promesas de trabajo? Pues ahí está. Y ahora un programa es algo serio de decir por dónde queremos seguir trabajando para colocar ICO donde corresponde. Es algo serio. Esto es algo serio, la política. Es un contrato que vamos a suscribir y que nos va a atar para trabajar y que nos va a dar fuerza, en tal caso, para pelear por las cosas del pueblo, ¿no? Así lo concibe uno, ¿no? Yo no sé si es lo correcto o no. Pero no es papel mojado, no es un folio corriendo más o menos bonito. Es verdad que nuestro programa tiene ciento y pico páginas, tiene su letra y tiene sus proyectos. Y no son cosas irrealizables ni inventadas. Tiene que ver con los objetivos que nos hemos marcado y muchos son proyectos que vamos a conseguir realizar. Lo que pasa es que, como todo, necesita tiempo. Mira, hay una de las cosas que yo vengo diciendo, hay que dar más poder al poder local. Yo si estuviera, es mi obligación como miembro de un partido pelearlo, y lo digo, y además lo digo públicamente. Hay que reformar las leyes en España, hay que hacer una verdadera revolución democrática para darle más poder al poder local, que los ayuntamientos, los alcaldes, los concejales tengan más competencias, que estén dotadas económicamente los ayuntamientos con partidas, y que además tengamos la estructura de personal la más importante y relevante posible para sacar adelante los retos que tiene la ciudadanía. Somos la administración más cercana. Y luego también hay que hacer una reforma de la ley de función pública, ¿no? Fuera, en la calle hace mucho frío.
Y la gente sabe que para poderse ganar los garbanzos las cosas tienen que caminar. Y a veces, para que las cosas caminen y a las familias les vaya bien, depende de la respuesta más rápida de los ayuntamientos y de las administraciones. A veces no se tiene claro, estando dentro, la gran responsabilidad que se tiene. La contratación pública en España es el 20% del Producto Interior Bruto de España. Eso significa que si una administración, trayéndolo a Canarias, que el porcentaje está cercano a eso, significa que un ayuntamiento, si hace cosas, mueve el pueblo. Si un ayuntamiento tiene actividad cultural, si dinamiza el pueblo, eso produce economía. Hay peluquerías, hay tiendas de vale, ropa. Sí. Me lo decían cuando hicimos las fiestas de fin de año, que todo el mundo estuvo contento y que en Icón no se había producido un acontecimiento de ese tipo porque no había tradición, eran fiestas privadas o el casino y no sé qué, y la gente en los últimos años se iba a Garachico porque no sé qué, no sé cuánto. Lo hemos hecho en Icón porque entendemos primero que la gente tiene derecho a disfrutarlo en el pueblo, y lo cierto es que me decían que con ese movimiento y ese gesto de preparar algo y tal, muchas de las tiendas habían hecho una campaña dentro de la campaña de Reyes, que era importante, pero incluso superior sí. a lo que había sido la propia campaña. Y mira que creo que las últimas campañas han estado bien, a pesar de las limitaciones, porque hemos movido el pueblo, lo hemos hecho atractivo, ¿no? Vamos, que es una inversión que repercute. Hombre, está claro, claro. Está claro, porque todo el mundo tiene derecho. Me lo decía alguien que actúa y que es de aquí de Icó, y que está en una orquesta, y bueno, también tenemos nosotros derechos a vivir, ¿no? Así es. Bueno, a veces se hace mucha política de este tema, confunden a la gente, pero que tenga que, además de que ha tenido un alcalde que le gusta defender las tradiciones y las fiestas de los pueblos de Icó de los Vinos, que trabaja por la marca Icó de los Vinos y que intenta que venga mucho turismo a Icó de los Vinos, como está sucediendo, que ha puesto el foco sobre Icó de los Vinos, claramente, que tenemos muchos proyectos y que no hemos dejado de batallar. Playa San Marcos, las conexiones de La Vega y Santa Bárbara al Anillo Insular, el Plan General. Bueno, hemos dado muestras que la reivindicación para el tema del hospital, todo y cada uno de esos temas los trabajamos, son importantes. Lo que pasa es que tocamos todos los palos, como si cabe la expresión, ¿no? Sí. Y sobre todo porque queremos que Icó siempre sea puntero. No me gusta utilizarlo, fíjate, pero lo voy a hacer porque tú lo has dicho y yo me sumo también, lo de la capitalidad. Icó tiene que ser la capital del noroeste, por supuesto, de la isla, tiene su peso, pero además tiene que ser uno de los referentes del norte de Tenerife, sin duda. Y nosotros no tenemos que tener ningún tipo de complejo respecto a ningunos núcleos poblacionales porque tenemos una tradición comercial, cultural. Bueno, ahí hay que... Tenemos que sacar lo que he intentado, yo no sé si me he equivocado, que saquemos el orgullo y el amor propio de los icodenses. Que si uno saca con humildad y con los pies en el suelo, pero un poquito de, eso es importante porque en la vida nos va a ir mejor, y como pueblo también. Yo le deseo a Icó que te vaya bien en campaña, porque eso es que le va a ir bien al pueblo. Y me voy recordando que para ti el programa es un compromiso y un contrato social con el pueblo. Y que nada más lejos de ser un papel mojado, que es lo frecuente, Francis. Ha sido un placer. Gracias por atenderme. Nada, te acompaño. La conversación termina, pero o va terminando, pero te acompaño porque, insisto, tengo la curiosidad de enseñar a los espectadores en qué coche te estás moviendo. Haciendo campaña en el trabajo diario, que es lo que toca y que es parte de la fiesta de la democracia. Sí, bueno, y parte del orgullo. Sí. Sí, estás examinándote y estás pidiendo de nuevo la confianza de nuestro vecino. Sí, de todos los icodenses. Y eso me parece que es ejemplar. Y ahí lo tenemos en la parte de arriba, con tu foto y con tu eslogan de campaña. Este es tu coche de campaña. Tú decides, vota Francis. Sí. Con esto vas a los mítines. Sí, me buscan porque no cojo coche porque estás llamando y demás, ¿no? Francis, muchas gracias. Hay algunos coches ahí con megafonía y eso. Que tengas buena jornada y que la campaña te cunda. Gracias. Un placer. Suerte, cuídese. Gracias, hasta luego. Y nosotros seguimos recorriendo las islas y contando lo que pasa. Ha sido un placer, hasta pronto.